No. Se llama Cristero, vaya refado, vaya vuelta, déjalo arriba, déjalo arriba, sigue peleando, sigue peleando, reclamando, vaya bien sentado, se llama.
que perdieron la vista. El no, bueno, mal, perdón, no está con mira, si le pongo va a cabecear el toro. Bueno. Ahí cuando sufrió. Este torneo, señoras y señores, se llama Salvaje. Apréndase bien su nombre. Vienen los potrillos de Benjamín Santana. Viene Edwin Ramírez María. El hombre que ha buscado siempre el porvenir, igual cada uno de los hermanos que están presentes el día de hoy, mi amigo Noé Grajeda, el Toronjulo, un saludo hasta la Unión Americana por medio de las cámaras del amigo Filmaciones en la Lins. Ahí lo tenemos el día de hoy presente. Rancho El Plan, los de Don Luis Barrelán, sí señor. También la presencia de Rancho de La Palma, venga Fernando Vizcaíno. Este homenaje dice de la siguiente manera: la empresa gallística y ganadera, el reconocimiento al señor Benjamín Santana de Rancho Los Potrillos por su patrocinio de sus poderosos ejemplares en este tremendo evento Rey de Jalisco. Perdón, al señor Fernando Vizcaíno del Rancho La Palma, nueva generación, por su patrocinio, por sus poderosos ejemplares de toro de lazo presentes en el gran torneo y evento el Rey de Jalisco celebrado en el gran Tonaya este domingo 22 de abril. Muchísimas gracias y antemano gracias por su participación. Hacemos la entrega. Ahí está haciendo la entrega a esta señorita que el día de hoy viene a reconocer.
reconocimiento de este gran señor. Y Rafael Arias de Rancho, La Providencia, por su patrocinio de sus poderosos ejemplares de toros de lazo, presente en el gran evento Rey de Jalisco, celebró al señor Hugo y Rafael Arias. Ahí está el señor encargado de rancho en La Providencia, desde Tapalpa, Jalisco, señoras y señores, ¿verdad? Tenemos el presente reconocimiento al señor Luis Barragán de Rancho del Plan, lo que ya les acabamos de leer. Muchísimas gracias, de verdad, el amigo Enrique López. Primero el saludo, compadre. Sí, porque la verdad que el abrazo y está el aplauso. Y hago entrega de reconocimiento a lo que la letra al calce comenta y dice. Es gracias por su participación. Hacemos la entrega del último reconocimiento. Poniendo este reconocimiento al señor Beto Durán de Rancho La Guásima por su gran valioso espectáculo que nos trajo el día de hoy. Gracias al señor Roberto Durán. Merecen el reconocimiento de cada uno de ustedes y cada uno de ustedes que la han, la verdad, luchado, le han echado muchísimas ganas en este día. Ahí tenemos el equipo de la Guayaba que no ha montado todavía también. Thank you.
La pasión de ustedes, pero es más importante dejar que los muchachos trabajen. Tranquilo, tranquilo, Alborito. Vamos a darle espacio, muchachos. No me lo mojado, Juan. O sea, me lo quiero muchísimo. Es un muchacho que está golpeado realmente. A ver, muchachos, vamos a darle prioridad a que lleven a atención médica. Vámonos, ahí les vestimos en el camino, Luis Medina. Es importante que llegue al hospital. La verdad está algo golpeadito el muchacho. Si tenemos un doctor aquí presente para que nos acompañe en la ambulancia, sería importante. Tenemos doctora. Tranquilo, muchachos. Vámonos, apóyenme los jinetes ahí con la camilla. No tengo, compadre, te lo dice mi padre allá. En este, cuando va a ser la presentación del señor Pablo Fierro. Uno de los jinetes que luchó mucho cuando el día de hoy, señoras y señores, ganaderos, como personas involucradas de ese gran jaripeo, han decidido que el campeón, que el ejemplar rey de Jalisco, sea el ejemplar llamado Scooby-Doo de Rancho El Plan, el cual quiero que se venga al centro del ruedo la gente de Rancho El Plan a recibir su gran reconocimiento a este tremendo torazo llamado Scooby-Doo, señoras y señores, que lo coronamos como el rey de Jalisco. Si me regalas una diana, mis amigos de la banda, te lo agradezco mucho para este señor ganadero. Lo que me ha hecho el plan de los mismos regalos se llama Scooby-Doo, el nuevo rey de Jalisco. Al amigo Terengano, al amigo Juan Peorado, ¿verdad? Muchísimas